Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Danganronpa B3. Estamos investigando el evento del tercer capítulo y vamos a investigar ahorita el laboratorio antropologista Ultimate. Vamos a ver. ¿Antropólogo? ¿Antropologista? No sé, revisaré para la siguiente entrega. Me estoy diciendo raro. Si recuerdo de manera correcta, el bañado dorado de la katana viene de... Es solamente el mango. O... No, no es el mango, es... Bueno, donde se guarda la katana. Previamente, la katana está dentro de este recipiente, voy a decir. Maki, la katana dorada definitivamente vino de aquí, estoy seguro. Eso no hace que Killo sea sospechoso. Este es su laboratorio de investigación, después de todo. No necesariamente, cualquiera pudo haber venido aquí y tomarla. Es cierto, cualquiera pudo haber hecho lo mismo en mi laboratorio. Katana. Ok. Oh, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿No deberías estar ayudando con el ritual? Ah, te ves tan molesta en este momento. Entonces, bueno, significa que de todas maneras esa es tu mirada habitual. De cualquier forma, olvidé traer algo que necesitamos para el ritual, así que vine a traerlo. ¿Algo para el ritual? Sí, esa manta blanca que está ahí. Trajimos la estatua del perro de madera y la jaula ya, pero creo que necesitamos también la sábana. No lo entiendo, ¿por qué necesitan una jaula, una estatua de perro de madera y una sábana blanca? No me preguntes, no soy yo, tampoco sé por qué necesitamos estas cosas. Entonces, intenté hacer un poco de investigación en este ritual antes de que trajera la sábana. ¿Estudio? Entonces, veamos. Kokichi miró y escuchó que era como un libro hecho a mano. Oh, ¿es este? Sí, esta es la villa del perro enjaulado. Aquí está en la cubierta, entonces debe ser este. Veamos, ¿qué dice acerca del niño enjaulado? Del ritual. Kokichi vio a través del viejo libro que había tomado. Oh, esta es la página. Es difícil de leer, pero ¿cómo puedo ver el niño enjaulado? Se menciona aquí. Ah, nos van a mostrar. Sí, los dibujos de Killo. No, Killo está dibujando el mismo círculo mágico que está en esta figura. Ok, veamos. Para llevar a cabo el niño enjaulado, necesitas 5 personas, incluyendo un espíritu, un medio espiritual y un lugar oscuro que no tenga luz. Justo como lo dijo Killo. Primero dibuja el círculo mágico que se ha pasado de la villa del perro enjaulado al piso. Y el centro del círculo, el medio espiritual debe arrodillarse. Enrollarse como una tortuga y poner su frente en una piedra en el piso. Después de eso, los otros 4 participantes deben poner la jaula de hierro sobre el medio espiritual y cubrirlo con una sábana blanca. Finalmente, el dios perro debe estar puesto arriba de la jaula. Además, no podemos ponernos encima del círculo mágico durante los preparativos. El perro dios, ¿quieres decir esa estatua de perro de madera? Cuando las preparaciones sean completas, apaga todas las luces para crear oscuridad completa. La reunión para hablar con los muertos empezará con los 4 participantes, estén cada uno en una esquina del cuarto. De los 4 participantes, no incluyendo el medio espiritual, cantarán la canción del niño enjaulado. Después de la canción, pregunten, ¿está el niño enjaulado? Y luego digan el nombre del espíritu. El medio espiritual contestará con la voz del espíritu que llamaron. Eso es todo lo que dice. Esto suena complicado. Los planes complicados tienen una mayor posibilidad de funcionar al final, ¿no lo diría? Si funciona para ti o no, Killo ha estado queriendo hacer este ritual por un rato. Ya que fui suficientemente afortunado para obtener una de estas copias, ya la memoricé. Ah, pero nunca pensé que podía poner mis ojos en uno real. Qué truco de destino. Ah, sí, dijo que había memorizado todas las palabras de él también. Es probablemente porque dejó... Es la razón por la que dejó el libro aquí. Porque puede llevar a cabo el ritual sin él. ¿Pero eso es posible?
contactar al fantasma de Angie. Si eres tan curioso, ¿por qué no te nos unes, Shuichi? Debería decir cómo. Deberías ver cómo se lleva este ritual con tus propios ojos. Sí. Aún hay tiempo, ¿sabes? El ritual no siquiera ha empezado. Tal vez mejor si tú te les unes. ¿Lo crees? Bueno, yo voy a ir, así que, porque no creo en estas rituales. Pero si tú lo crees o no, como un detective deberías observar lo que ocurre. Como detective, ¿no? Sí, creo que tienes razón. Ahora estamos hablando. Bueno, te estaré esperando. O de los tres cuartos vacíos, estamos en el de medio. Kokichi habló mientras estaba invitándome a ir a jugar y se fue ahí del cuarto. Libro de el niño enjaulado. Bueno. Supongo que no se quedó sola, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Con esto. Si es como así de todos, van a matar a alguien más ahorita. Entonces, Kokichi, me dices que deseas participar en el ritual, Suichi. Eres bienvenido a unirte a nosotros. Es lo que quisiera decir. Sin embargo, solamente 5 personas, incluyendo el medio espiritual, se pueden unir. Oh, qué pena. Bueno, Kibo, estás fuera. ¿Yo por qué? Estoy con Kokichi. Estaba pensando esto por un buen rato. Los robots y los... Reuniones para niños espirituales no se llevan. Son como la pasta de dientes y el jugo de naranja. Para ser honesto, yo me he pensado lo mismo. Tu ayuda, sin embargo, es agradecida aquí. ¿Ninguno de ustedes se siente mal por sacarme después de haberme forzado a venir? Por eso estamos pidiendo disculpas. Nadie ha pedido disculpas aún. Ok, perdona. Solo no te molestes y empieces a disparar tus ondas electromagnéticas a nosotros. ¿Por qué haría eso? Deja de quejarte, Kibo. Quiero empezar esta reunión lo más pronto posible. Ok, pero no olvidaré esta traición, Shuichi. ¿Qué hice yo? Ahora, Shuichi, que se ha unido, por favor. Primero, tenemos algunas advertencias. No entra en el ciclo mágico que he dibujado en el piso. Está escrito con una sal purificadora, así que es fácilmente... disturbado si alguien se camina en él. ¿Dibujaste este círculo mágico con sal? Siempre he utilizado sal para círculos mágicos. Hace las reuniones que sean más probables que tengan éxito. Además, está oscuro aquí, entonces tengan cuidado donde pisan. Si el círculo mágico se rompe, no solamente fallará la reunión, pero también puede soltar alguna maldición. Ok, tendré cuidado. Estoy sorprendido que te fuera posible dibujar esto sin ni siquiera ver la figura. Tengo el documento entero memorizado, entonces este círculo mágico debería ser perfecto. Por supuesto, también tengo la canción del niño enjaulado memorizada. Deben hacer lo mismo ustedes. La copié palabra por palabra aquí. Por favor, apréndanse la memoria. Todo el mundo ya se la memorizó. Después de todo, no podemos leer en la oscuridad. ¿Tenemos que memorizar las letras ahora? No. Tú eres un detective, espero que tu memoria sea lo suficientemente buena. Aquí está la melodía. Escuché aquí yo cantar la canción y hice mi mejor esfuerzo por memorizar las letras. Ok, creo que ya lo tengo. Tu memoria es extraordinaria. Sí, eres definitivamente el detective ultimate. Bueno, entonces empezaremos el ritual en este momento. ¡Ah, sí! Finalmente vamos a ver a Angie. Antes de eso, escojamos el medio espiritual. Funcionaría mejor con una chica. Entonces yo lo haré. No puedo pensar de alguien más que yo para que vaya el espíritu de Angie. No, yo lo haré. Porque si tú eres el medio espiritual, entonces no puedes hablar con Angie. ¿Eh? Quieres hablar con Angie, ¿no? Entonces yo seré el medio espiritual. De esa forma, puedes despedirte de él. Después de hayas terminado decir tus despedidas, mantén tu frente en alto y vive viendo enfrente. Sobrevive con todos los demás. Por favor. Tenko. Además, Kimiko, déjame decir esto. Después de tus sentimientos es perfectamente natural. No deberías sentir pena por ello. Entonces, si sientes que quieres llorar mientras estás hablando con Angie, llora y hasta que se te caben los ojos. Te hará sentir mejor cuando lo hagas. Bueno... Quiero decir, también el reír te hace sentir bien, pero estás sacando tu molestia en algo que puede hacerte sentir mejor. Entrena tu corazón por llorar, reír y sacar tu enojo químico.
Creo que has entrenado demasiado. Probablemente tienes razón. Parece que se decidieron. Eso es bueno. Entonces, hemos decidido quién es el mayor espiritual. Empecemos. Ok, Himiko, nos vamos después. Esto va a ser como esos juegos donde van a morir los. Según el Samuel. Ahora, me gustaría que el medio espiritual Tenko se sentara en el centro del círculo. Por favor, asegúrate de caminar el camino para no disturbar el círculo mágico. Procuren cuidar sus pasos ya que está muy oscuro aquí. Entonces, deben de tener la forma de una tortuga en el círculo. Por favor, pon tu frente en esta marca de piedra que he puesto aquí. Es solo una piedra que traje del patio. ¿Estás seguro que funciona, no? Ciertamente, solamente se necesita una, es como una marca para que ponga ella su frente. ¿Cómo? ¿Así? Este puede ser poco confortable, pero por favor, sopórtalo hasta que se termine la reunión. O la sesión. No importa lo que hagas, no debes alzar tu cabeza o cambiar posiciones. Muy fácil, tengo una flexibilidad de 5 estrellas. Algo malo va a pasar, seguramente. Empezando ahora, el resto de nosotros debe empezar el trabajo. Hay muchas cosas que aún tenemos que hacer. Por favor, pongan esta jaula de hierro arriba de Tenko. Lo dejaré con Shuichi y Kokichi. Por favor, mantengan en mente que no deben disturbar el círculo mágico. O puedes contar conmigo, no puedo parecerlo, pero de verdad soy una persona muy fuerte. No debe haber mentido. Soy demasiado débil para este tipo de cosas. Está hecha de fierro. No es raro que esté pesado. Esperen, tengan cuidado. Solo no lo vayan a soltar encima de mí. Ya sé, no sería muy divertido si un anuncio de descubrimiento de cuerpo sonara durante este. Por favor, no nos pongas una maldición. Estoy cansado. Entonces, después cubrimos la jaula con la pedazo de tela blanco, ¿cierto? Yo haré esto. Ok. Tenko. Ok, todo está preparado. Tenko, ¿cómo estás? Bueno, solamente puedo ver el piso desde esta posición, pero creo que estoy bien. El paso final es poner la estatua de madera del perro dios encima de la jaula. Los cuatro de nosotros, o los cuatro probablemente tengamos que hacer esto juntos. La estatua está muy pesada. Aún con cuatro personas, de verdad está muy pesado. Demonios, esto pesa demasiado. No es mucho más de 175 libras. Estoy completamente cansado. Puedo haber usado mi magia para cargarla fácilmente, pero estos rituales y la magia no se mezclan. ¿Estás seguro que es seguro? ¿Está bien poner algo tan pesado arriba de la jaula? La jaula de hierro se hizo específicamente para estos rituales, entonces puede mantener el peso. Ok, me imagino que está bien entonces. Ahora, salgamos del círculo mágico. Tengan cuidado de no molestar. Este es el punto de no regreso. Tenko, después de este punto no debes hablar. La siguiente vez que abras tu boca, será Angel quien esté hablando a través de ti. Ok, no diga ninguna palabra hasta que... No diré ninguna palabra hasta que el ritual esté terminado. Ok, bueno, nos vemos después del ritual. El resto de nosotros vamos a irnos a las esquinas del cuarto. Por favor, vayan a una que les guste.
Nos pusimos en cada esquina del cuarto. Now we darken the room. Kokichi and Shuichi are closest to the candles. Ahora ponemos el cuarto a oscuras. Kokichi y Shuichi son los más cercanos a las velas. Please blow out the candles. You should be able to follow the walls in the dark. Por favor, apaguen las velas. Soplen las velas. Deberán poder seguir las paredes en la oscuridad. So go back to the corner of the room after it's dark. Okay, got it. Entonces, de regreso a la esquina del cuarto después de que esté oscuro, ¿cierto? Okay. You needn't move, Himiko. There are many gaps in the floor near you. No necesites moverte, Himiko. Hay muchos espacios en el piso cerca de ti. Yeah, got it. Okay, bien. Once the room is dark, I will begin the song. Please sing along with me. Una vez que el cuarto esté oscuro, empezaré la canción. Por favor, cante conmigo. Then I will call out to Angie. Until she replies, there must be silence. Entonces hablaré, llamaré a Angie. Hasta que ella conteste, debe haber silencio. After the séance is done, Shuichi and I are supposed to light the candles again, right? Después de que la reunión termine, Shuichi y yo se supone que vamos a encender las velas, ¿cierto? Correct. I brought matches from the warehouse, so please use them. Correcto. Traje cerillos desde el almacén. Por favor, úsenlos. Ok, apagaré la vela entonces. Me moví la más cercano que pude a la flama de la vela y la apagué. El cuarto se puso instantáneamente en una oscuridad completa. Oscuridad completamente negra. Tan oscura que ni siquiera puedo ver mi propio cuerpo. Sobrepasar mi miedo natural a la oscuridad, me moví, sobrepasando al, mi miedo natural a la oscuridad, me moví a través de la pared a la esquina. Entonces empezamos a cantar. Hasta ahora. Kiyo nos empezó a mover en la canción del niño enjaulado. Young, bright, young and little lost girl, sealed within an iron cage. Pequeño perro guardián y pequeña niña perdida, selladas en una jaula de hielo. At mountain's bottom, within the darkness, al fondo de la montaña, en la oscuridad, hasta ahora, o por fin, hasta ahora, por fin. How many will there be by dawn? Will there be two or just one? ¿Cuántos habrá al amanecer? ¿Habrá dos o solo uno? Hoy. Algo soy yo. Will the guard dog run far away, or did he eat the little girl? ¿Podrá el perro guardián correr suficientemente rápido? ¿O se lo comió la pequeña niña? No, o se habrá comido a la pequeña niña. Por fin, hasta ahora, fin. Ok, ¿qué está pasando? Terminamos de cantar la canción, pero pensé que había escuchado un sonido raro en el final, en la mitad de ello. ¿Qué fue lo que pasó? Está la niña en la jaulada, Angie Yonaga. Empezó a llamarla y ahora, si el medium contesta. ¿Está la niña enjaulada Angie Yonaga? No, ¿es la niña enjaulada Angie Yonaga? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Es la niña enjaulada Angie Yonaga? What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Por qué no va a contestar Angie? Hold on. Himiko, te dije de manera muy clara que no deberías hablar, ¿cierto? Pero algo está raro. ¿Por qué no contesta? ¿Tal vez fallado? Let's see. Veamos. Encendamos las velas de manera rápida. ¿Qué? ¿Está bien? Por ahora. Confundido, caminé por la pared hasta la vela nuevamente. Pude prender un cerillo para encender la vela de nuevo.
hay sangre. ¿Qué está pasando? ¿Falló? Eso no debería ser el caso. El ritual fue perfecto. ¿Alguien no está viniendo? Entonces, aún está en con la que está ahí. ¿Tenko? Sí, le dije que no podía hablar hasta que el espíritu entrara en ella. Ah, sigue las órdenes bastante bien. Pero, ¿qué te parece si las dejamos salir por ahora? Espera, las artes oscuras necesitan ser empezadas y terminadas de la misma forma. Los que quiten los objetos del círculo mágico deben ser los mismos que los trajeron. Si no, el espíritu podría quedarse en el cuerpo del medio. Viendo como esto fue una falla, no creo que ningún espíritu se haya quedado, pero como queda. Los cuatro, la estatua primero. Solo como, justo como la pusimos, Killo nos instruyó en cómo limpiar todo. Fuimos cuidadosos en quitar exactamente en el orden que Killo nos dirigió. Ahora quitaré la sábana. Killo quitó el pedazo de tela de manera tranquila y lo movió. Algo está mal. Himiko corrió a la jaula con muy rápido. Himiko, te dije que no te pusieras en el... Pero no estaba escuchando. Soltó la jaula y... ¡Tenko! Llega con desesperación. Himiko tomó la jaula, la alzó y... ¡Ups! ¡No! ¿Quién hubiera pensado que había otra víctima durante la investigación? Tal vez el vómito vente de Moyobajete predijo esta tragedia. El color es normal ahora. Me imagino que yo estaba predijiendo esto. Por favor, todo el mundo vayan al cuarto donde está llevando el ritual. Era obvio que iba a pasar. En los tres juegos ha pasado en el capítulo 3. Un doble. Bueno, creo que debemos terminar aquí y continuamos en la siguiente entrega para no hacer demasiado largo esto. Veremos qué pasa. Cuídense mucho. Nos vemos después. Hasta luego.